Hola, ¿qué tal, queridos atascados? Yo soy DJ Pingüino Mix, ¿me acompañan? Ahí se Sobske. DJ Luis. Hola. Ok, y pues esto es Atáscate Esta, y es su sección favorita, ¿qué es? ¿Eh? ¿Qué sección es? Ah, sí, es Cine y Arte, carnal. Sí, Cine y Arte. Hola. Cine y Arte, mis queridos atascados. Pues como siempre, estamos con lo mejor de lo mejor. Pero en esta ocasión no. Esta ocasión, eso no vi. Son tus favoritos, nada más. Sí, bueno, pues hablemos de Star Wars, la fuerza despierta. O el despertar de la fuerza, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pareció la película Star Wars? En general estuvo buena, interesante. Espérate. No me cautivó, sin embargo me atrapó. No sé si sabían esa rima, pero... No. Es nueva, ¿verdad? Sí, claro. Es todo un poder. Es todo un poder. Ilumínenlo, ¿no? Señor Armando, yo no quiero ser asesinado con el spoiler que sea aquí el titular de la sección. Don Armando Hoyos. Y fundador de la idea. Si no lo han asesinado después de tantos problemas, pues... Programa. Ahora sí venimos en un plan bien chingada, ¿no? A mí me pareció que todo bueno. A mí me gustó. Interesante. Sí, o sea, muchos dicen que es un reflejo del episodio 4, pero la verdad, a mí me gustó muchísimo la película. Tiene un inicio. Y un final. Lo general. Qué coherente. Sí, todas las películas tienen un inicio. No, bueno, pero por ejemplo, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres tuvo un inicio, pero no concluyó. Yo por eso les dije. Las Dos Torres específicamente. Las Dos Torres específicamente. Yo por eso les dije. No concluyó. Que primero grabáramos. Nunca he visto El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Sí, la vi, pero me da hueva. La verdad es que no me da mucha atención a eso. Bueno. Y pues no le entendí. Si no le entendí, pues no sé. La historia se centra. Pasa. Nuestro patrocinador oficial, Don Caguamón, de la tienda. Bueno, esto nunca lo he hecho así. Esto es ponche, lo estoy tomando de eso. No lo haría ni lo volvería a hacer. Este pache, ¿no? Este pache. No, este ponche. No tiene ni espuma. Esta madre sí es. La historia se centra pues, en los problemas familiares de los Skywalker. Lo típico, ¿no? El hijo drogadicto. La hija prostituta. Sin agraviar. La hija madre prematura. Sin agraviar. ¿Qué cosas son? Eso es lo típico de una familia, ¿no? Sí, eso es un problema típico. ¿O cuáles son los problemas? Ah, es que yo. No, Skywalker, bueno, pues siguen los problemas familiares en la familia Skywalker. Siguen los problemas familiares en la familia. No te escuches. Exactamente, sí, porque Han Solo, la historia se entra en que Han Solo. A ver, y... Han Solo, ¿qué tiene que ver con Luke Skywalker? Pues porque él es padre de un Skywalker. ¿Pero no. ¿De qué estamos hablando? ¿De Star Wars? ¿De tu familia, de mi familia o de su familia? Tenemos problemas diferentes. Sí. No, este es un problema. No, el de Star Wars está más cabrón. Sí, no. O sea, sí son problemas no mamadas. Nuestro querido personaje Luke Skywalker estaba entrenando a un grupo de Jedi, ¿sí? Entre ellos al hijo de Han Solo y la princesa Leia. ¿Y por qué está solo? Pues no sabemos. Siempre está con Chewbacca. ¿Con Leia? Chewbacca. No, pero mi vaca no. Mi vaca se quedó estacionada aquí abajo. Okay. Entonces, pues saque su piña. No sé qué. Entonces, pues al niño se le antoja unirse al lado oscuro, ¿no? Está muy suave este señor. Y pues. ¿Cómo se llama? Kylo Ren. El hijo. Ben. ¿A dónde va? Asesinando a él. Entonces, pues, bueno, ya la película es vieja. Sí, ya salió en la cartelera. Hay gente que, sin embargo, no tuvo dinero para ir al cine y está esperando a que salga en Tron. Precisamente por la cuesta de enero. No, ya vale madres. O sea, si el hijo del diablito puede venir. No se ha conectado a las redes sociales. Ni madre. Chiste está en que los. Digamos, el pinche chiste está en que préstame el cigarro, sigue hablando tu se mamá, une al lado oscuro de la fuerza
pero se denota. ¿Quién lo convence? Por cierto, atascados, ¿ya vieron mi nuevo look? Por aquello de Luke Skywalker. Bueno, esto fue todo por el día de hoy, chavos. Muchísimas gracias por sintonizarnos por HK. Ah, no, sí, drógate. No, no, a ver. Sí, tiene un conflicto ahí neuromental, el carnal. Entonces escoge el lado oscuro. ¿Y qué escoge? Entonces, pues, quiere encontrar a Luke Skywalker, que a raíz de esta traición se va a vivir como ermitaño a un planeta desértico. ¿Y si lo traicionó? Pues sí, porque lo quiere matar. Entonces, qué maldito. Lo quiere matar muerto. Sí. ¿Y esa cuándo sale en la tele? ¿No es de la Rosa de Guadalupe? No. Ese como en 2 años sale en el 5. No, va a salir en Azteca porque ya cumplió sus derechos de Disney, los derechos de Disney, entonces. Uh-huh. En Azteca como en 2 años. ¿Cómo no sigues? O sea. Entonces, pues bueno, la película se centra en que quieren buscar a Luke Skywalker, nadie sabe dónde está, excepto que él programó un mapa donde se encuentra y lo dividió en 2 partes. No necesariamente él, o quién sabe qué. Pero quién sabe cómo salió ese mapa, ¿no? Entonces... A lo mejor de la mochila de Dora. Sí, puede ser. No habla de la película de Dora. No quiero, bueno, ya no sería hacer spoiler, pero... Bueno, el chiste está en que... Se mueren todos al final. No. Hay una chica ahí que no está bien su... No está tan claro su procedencia, si es hija de Luke Skywalker, si no es hija de Luke Skywalker. Pero claramente si es sobre la película, tanto la película te dice que es un Jedi y que la más probable es que sea la hija de Luke Skywalker. Entonces, pues, se da el despertar, ¿no?, de la fuerza en esta chica que se llama... ¿Cómo se llama la chica? Se le despierta el chico a la chica. Algo así. Se le despierta la fuerza. ¿Cómo se llama la chica? ¿Rey? No. No, se llama... Sí. Eso sí me emputa que Ray. Una cosa. Se llama Ray. Ah, sí, Ray. Pues sí, era Rey en español, ¿no? Lo vimos el año pasado, imagínate. Entonces, pues esta chica, por medio del destino, conoce a un ex miembro de la... Primera orden a un clone trooper que se arrepiente de estar matando gente innecesariamente. Entonces... Es el moreno que siempre vivieron ahí en exactamente. Los comerciales. Entonces pasan una serie de por cosas. Por no decir negro porque se va a escuchar muy racista. Se unen a la... De hecho prefieren que les digas negro. Bueno, se sí, unen a la... No, no es cierto, sí. Fuck you. ¿Qué prefiere más? ¿El término negro o moreno? Moreno. ¿O de color? Yo soy moreno, soy. No, es que no le puedes decir de color si es de un solo color. Por eso, de color. Si fuera de varios colores, de colores. Dejen su comentario, ¿qué creen que sea más correcto? Déjalo aquí abajo. Mira, a ver. Yo creo que se drogan todos los locutores de este canal porque... Siempre abajo. ¿Abajo qué hay, güey? No mames. Entonces, pues bueno, se unen a la Resistance. ¿Quién sabe por qué últimamente han tocado ese tema de una resistencia, de algún tipo de independencia, revolución o algo así? Entonces, pues, ahí, pues desafortunadamente, los creadores de Disney, porque me acabo de enterar, tenía que morir en la película, era Chewbacca, no Han Solo. ¿Oscar? Pero como Chewbacca es un símbolo de Star Wars, pues, prefiero matar a Han Solo. Lo mata su propio hijo, Kylo Ren. Bueno, Ben. ¿Qué? Y... Lo matan a él, yo no he dicho nada. Entonces, pues, la historia, pues, si les parece perfecto, vamos a hacer una encuesta. ¿La muerte de Han Solo fue épica o no? Pues la verdad no, ¿eh? No, no, o sea, digamos no, que no, fue una... No, no, no. Digamos que no. Fue como cuando a usted le dicen deja las drogas y usted dice dónde las dejas, no me acuerdo dónde las dejas. Sí, yo le hizo drogas. No, o sea, explícaselo. Explícaselo en tu idioma, que te dije el alcohol. Entonces usted saca, no, o sea, la fantástica, pues mata. Obviamente no, no mata, no, pero lastimosamente nuestro queridísimo personaje Han Solo
posiblemente ya no esté para las otras películas, porque no, quieren dar pie a es posible, los muy nuevos, posible, porque ya murió. A los nuevos niños de Disney, ¿no? Que la verdad sí tengo una queja a Disney. Kylo Ren sin máscara es una mierda de personaje. O sea, si Kylo Ren como lo ves, imagínate, si Kylo Ren como lo ves, te impone mucho respeto, miedo, terror. Cuando se quita la máscara te ríes de él. ¿Qué? ¡Pinche niñito caguín! ¿Dónde lo sacaron? Eso es culpa de Disney. Prefiero ver a Trivilín como Kylo Ren que a ese carnal. Una amiga me dijo que era el hijo de Sirius Snape. ¿Cómo se llama? No, bueno, se parece bastante. Tenemos que hacer una ovación a este gran actor antes que nada. Se murió. El de Severus Snape. Se murió Rick Allen, el personaje que. Bueno, él protagonizaba el personaje de Severus Snape. ¿De quién fue? No, no. Rick Allen. No mames, yo pensé, por un momento sí pensé, güey, y dije, no mames, el señor este, ¿cómo se llama este señor? Bueno, Rigo Felipe Tobar, dije, no mames, se pasaron de verga, sí. ¿Quién fue? No, eso es grande, en fin. El chiste está en que, pues la verdad no inspira respeto, güey, al personaje de Kylo Ren, sin máscara, sugerencia, déjenlo con máscara, aunque al final lo maten, no sé qué vaya a pasar, pero... bueno, su opinión acerca de todo este... Bueno, en general yo le doy 4 estrellas. ¿Cuatro estrellas? Sí, yo también. Estuvo buena, interesante. Aunque sí, pues, sí tienen, de aquellos que critican la película que es un refrito del episodio 4, sí tienen muchas herramientas para afirmar tal posición. ¿Cuál supositorio? Su posición. ¿Mi posición? Soy el gerente general. No, oh, posición es 40 oh. Norte, 28 Sur, oeste y norte. Ah. Esa posición. Sí, entonces, lo de los estuvo genial, ¿no? Entonces... empiezan a dar mamadas en el carro. ¿Ya te vas? Entonces, yo digo que es una película que dentro de ese tipo de fenómenos que te dan... pauta para pensar que es un refrito, también tiene una historia que sigue diferente o que digamos que es perpendicular dentro de todo lo paralelo que es el episodio 4. Hay un punto de inflexión. Oiga, me está hablando de cálculo. Claro, me está hablando de la película. Hay un punto de inflexión donde ya toma su rumbo y lo derivas, ¿no? Es un poco de entonces. Entonces, le doy 4 estrellas por eso y no le doy 5 porque. Por el rumbo paralelo que tenía con la película. Sí, también 4 estrellas, porque pues, todos queremos ver qué pasa con la familia Skywalker. Estamos muy preocupados por la familia Skywalker. ¿Nunca supieron qué pasó? Y me sorprende que esté tan conservado el Luke Skywalker. Sí. ¿Se conserva la escuela? La secuela viene para el 2017, 18. A finales de ese año viene la secuela. Lo voy a esperar con muchas ganas. Y bueno, pues hablemos de otras películas. Vienen estrenos. No, juego de gemelas. Acaba de ganar. ¿Sabes qué bonito está acá? Los Golden Globes, al mejor actor y al mejor director. Por su nueva película, The Revenant, con Leonardo DiCaprio, el renacido. Se ve que ofrece mucho a la película en el sentido. ¿Cuál es? El renacido, todavía no sale aquí, va a salir yo creo que el mes entrante. Pero ofrece mucho, deberían ir a verla, ese güey siempre se fuma un chorro de mota antes de grabar algo. Ah, él fue el que hizo la película, ¿no? Mira, qué irónico. Ese fue Dionisio del Toro. Dionisio del Toro. Sí, él fue el que hizo la de Birdman. Oh, con la cual ganó los Oscars. Está chida esa película, ¿Qué más? Vienen estrenos, si a ustedes les gusta la el género épico, viene una historia de los dioses egipcios. Dios, fíjate que ya vi el tráiler, como que se me hace bien fumadota. Posiblemente, pues vamos a ver qué tal está la de los dioses egipcios. También viene una historia, creo que le van a dar en la madre una obra maestra de un escritor ruso, en este momento no recuerdo el nombre. Chespirito. Orgullo, Prejuicio, pero esta madre se va a llamar Orgullo, Prejuicio y Zombies. Entonces, imagínate, me va la onda, ¿no?
Va a salir de un libro, no una novela de un libro. No, o sea, es que yo, si es lo que estoy pensando, le dieron en la madre al libro, porque no tiene que ver con zombies. Pues entonces no tiene nada que ver. No. ¿Con la novela? No, pero el título es lo que propone acá. Entonces, también vienen, ¿quién viene? Sí. Viene, Rammstein. Sí, también, pero eso hablaremos en otro momento. Viene también para dentro de un añito, viene una secuela de Los Piratas del Caribe, secuela de Beetlejuice. ¿Secuela o remake? Secuela. Por el tiempo. Bueno, digamos que van a volver a tapizar la historia, pero no así la historia como era, o sea, vamos. Un remake. Bueno, no va a ser la misma historia, si es una misma historia, ya nada más que con más tecnología es un remake, no es la misma historia. Remake. ¿Y si es un remake? Pues, si es un remake, pues ya veremos qué trata. O sea, básicamente van a cambiar algunas cosas, pero el Beetlejuice se va a originar y va a salir por primera vez, se va a presentar. Todavía no está claro. Protagonista por primera vez. Todavía no es un remake. No, remake es cuando lo tapizas, o sea, la misma historia lo tapizas. ¿Y a poco la de María Mercedes no es un remake de María de Tolosa? Luis, estamos hablando de cine serio en estos momentos. Es un remake. No, María de todos los años. Que sí. Eso sí me dicen que lo maten. O sea, ya falta que nos saque la Rosa de Guadalupe. ¿Usted no quiere hablar, Diablito? No, estoy con Michela. Bueno, viene Alicia a través de los ojos. ¿Cuándo viene? Civil War. ¿Qué? Civil War. Los Avengers, X-Men, mucho la mesa, Apocalipsis, prometen mucho, así es que este año que viene va a haber mucha película. Batman contra Superman viene a mediados, ¿no? De este año, viene a mediados de este año, así que banda, vayan ahorrando dinero, porque... La Mujer Maravilla. No van a hacer película de ella, porque ya va a salir Batman contra Superman. Ah, bueno, entonces ahí la dejamos, La Mujer Maravilla. Linterna Verde. No, o sea, ya, ¿no? ¿Todavía van a volver a hacer Linterna Verde? Segunda parte. Todavía no la han anunciado, pero puede ser. Puede ser, sí. El libro de la selva con... Yo no sé si tenga mucho chiste. Yo espero mucho, ¿eh? Porque uno... Ni la de Tarzán. Uno espera que fueran las caricaturas, ¿no? Hablaban los animales. ¿No? Popeye también. La pequeña Lulú. No, esa no, esa no. Pero bueno, esperemos que den mucho de qué hablar y cosas buenas. ¿Pero alguna película que haya visto que le pueda dar estrellas? Pues fíjese que por motivos de causa de la cuesta de dinero, pues no hemos podido ir al cine. Pero en el género de terror están por estrenar una película que se llama The Boy, el niño. O sea, que está dando puros para estrenar. Es de la pintura. ¿Pero qué tal se está chingando? No, está el del muñeco, ¿no? El del muñeco, está pues por lo menos en el trailer se ve que es una enfermedad mental, o sea, cabroncísima del productor, pero sí, yo espero que genere bastante terror, la verdad. ¿No? ¿Ustedes? ¿Alguna película? ¿Sí? Haciendo un paréntesis. Paréntesis. Aquella serie de principios de los 2000, joven. Los Expedientes Secretos X van a regresar. Ya regresaron, están en Fox. No, se estrena el 25 de enero. Ya regresaron y están en Fox. Se estrena el 25 de enero. Ya regresaron y están en Fox, lo acabo de ver ayer, güey. Son los pasados. Sí, son capítulos. Sí, el estreno es el 25. ¿No? Sí. Venga, creo que se está torciendo como cheto esta madre. Entonces, el 25 de enero, aparte en la fecha. Acuérdense que esto se está grabando antes de esa fecha. Es que no estamos Dios. Sí, Dios mío. Ayer se grabó. Ayer lo vimos. Es que, ¿sabe qué nos hace falta? Esa inspiración que el productor encuentra en el ambiente. Es que el productor solamente es el único que sabe dónde vive, en qué día vive. Nosotros la verdad es que no. Maldito. ¿Qué razón? Que me tengo que ir. Bueno, pues, bandita. Salve el dinero porque vienen los estrenos muy buenos. Me regalan una cerveza.
Ok, pues esto ha sido todo en la sección de cine y arte. Yo soy DJ Pingüino Mix, me acompaña. Aizen Somske. DJ Luis. Ah, sí, adiós. Nos vemos, chaquetos. Hasta la próxima.